En el vídeo de hoy vamos a aprender a quemar Burseera graveolens, que es el nombre científico del palo santo. Lo podemos conseguir hasta en tiendas, este es de muy mucho, por internet o en mercados. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos de que sea realmente Burseera graveolens. El olor característico es muy similar al de los inciensos, pero de manera más natural, porque es la propia madera secada. Para encenderlo tenemos que utilizar una llama abierta. Eso significa que tenemos primero que prender, por ejemplo, una vela, y es entonces cuando prendemos la madera de palo santo. La encendemos de un extremo y enseguida veremos cómo empieza a salir primero un humo muy muy oscuro. Vamos a agitarla un poco cuando veamos que lleva como unos segundos saliendo el humo oscuro. Cuando agitemos la varita y se apague la mecha es cuando desprende ese humo blanco de olor tan característico, que va a servir para purificar las estancias, para relajarnos si queremos hacer alguna meditación. Si hacemos movimientos circulares en las esquinas a lo largo de todas las estancias, conseguiremos ese efecto purificador de todo el ambiente y del aire. Si lo queremos apagar, simplemente lo dejamos en un recipiente de cristal, cerámica o metal.